While I was in Tarragona over the Easter week exploring those old Roman ruins, I found an amazing craft beer bar called Twins that if you're ever in the city, you definitely gotta go check out. Twins was opened up by Núria and Montse, twins themselves who decided to start making their own craft beer, which I got to try out while I was there. And if you haven't seen the video, I did a little bit of a taste test that you can check out in the link above. I also got to know Núria and Montse a little bit while I was there, and they were nice enough to sit down and chat with me about their experience opening Twins in the last 2 years. And I wanna share that with you right here. Habíamos vivido en Manchester y allí nos aficionamos a la cerveza artesana. Había un montón de bares locales y fuimos probando diferentes estilos que no conocíamos. Y al volver a Tarragona, que es nuestra ciudad, yo estudié un máster de cerveza. Y entonces vimos que con todo lo que sabíamos, lo que nos gustaba la cerveza y que aquí en Tarragona no había nada, ni cultura de cerveza, ni bares que ofrecieran, decidimos juntarnos, estudiar el máster y un curso de emprendedores y abrir nuestro negocio. Y estar juntas. Sí. Y hicimos de nuestro hobby nuestro trabajo. Y en familia. En la URB, la Universidad Rovira y Virgili, que está aquí en Tarragona. Es un máster de vinos, cervezas y cavas espumosos. Esto empezamos en el máster, solo haciendo prácticas en casa. 20 litros y vamos probando la negra con café, que es nuestra preferida. Hacíamos ahumadas, IPAs y una vez que ya empezamos con el negocio, patentamos la marca y hemos buscado, no tenemos el dinero suficiente para hacer nuestra fábrica ni el tiempo y ahora con el bar ya estamos muy bien. Hemos buscado otras fábricas, microcervecerías, que ellos alquilan sus tinas y toda su fábrica para que los demás que no tienen fábrica puedan hacer su producción. Vas allí, haces la receta, hablas con los brewers de esa fábrica y bueno, haces tu cerveza pero en su fábrica. Buscamos agradar a todos los estilos de público. Tenemos negra, IPA que es la que está de moda, blonde ale que es más suavecita. Intentamos también que sean pero muy bajitas de alcohol, frescas, que la gente las beba no súper como una cosa pesada, sino que vayan, como tenemos el bar y la terracita, que la vayan tomando, que puedan repetir, no solo tomar una cerveza, que no es muy alcohólica y que les guste. Empezamos hace 2 años y primero empezamos en este local y no nos conocía mucha gente. Empezamos entonces con muchas redes sociales, Instagram, ya Facebook, nos pusimos en las redes de cerveza artesana, que es Untap, y ya la gente empezó a conocer la cerveza artesana, aceptarla, le empezó a gustar más y ya después de 2 años aquí ya tenemos muy buen ambiente, clientela y ya se nos conoce. Y los clientes son amigos, que es lo chulo, que todos vienen aquí, conocen a los de otra mesa, a los de la barra, y todo se hace un grupo. Un lujo, es lo mejor del bar, aparte de bonito que ya es el local, que nos gusta que es como casa. La terraza es bueno, tener como un patio con los amigos. Y con las vistas al circo romano, pues le da mucho encanto. Que te estás tomando la caña donde antes corrían carreras. Es eso. Súper bonito, agradable y encima cultural, histórico. La placita donde tenemos la terraza, antes no se usaba. Pues ahora es una terraza particular para nuestro local. Es acogedora y se llena de gente, la gente camina por la calle, por todas las calles donde se llega a la terraza. Lo ves. Y ahora es como es un sitio de paso ahora esta terraza. Ayuda de nuestra madre, de nuestra familia, solo para abrir el local, la inversión, remodelar y los permisos que piden, la notaría y todo. Pero después trabajar mucho porque nos sentimos como es nuestra segunda casa. Es estar invirtiendo tu tiempo, aunque inviertas mucho, más que en un trabajo a sueldo. Inviertes un tiempo que sabes que después será para ti. En lo que te gusta y ver que la gente queda contenta. Y que en un mundo cervecero que haya dos chicas, cada vez hay más mujeres cerveceras. También es muy chulo, entre todas nos hacemos piña, conocemos a mujeres de Barcelona, de otras partes de España. Y también nos ayudamos entre nosotras.
De pequeñas, ¿no? Y mira, habíamos estudiado lo mismo. Sí. Todo alimentario, innovación alimentaria en Manchester. Y nunca nos habíamos separado ni un día de nuestra vida. Pero después, como era por contrato, a mí me contrataron en Tarragona y ahí en Barcelona. Sí, entonces estuvimos 2 años separadas, trabajando separadas, y dijimos, nos gusta el trabajo, pero estar 8 horas al día o 9, ¿no? De jornada laboral, separadas y... Sin mi hermana, viviendo en otra ciudad, dijimos, no puede ser. ¿Qué hacemos? Pues empezamos a fabricar cerveza y dijimos, tenemos que abrir esto. Más que la cerveza o qué, lo que queríamos era estar juntas. Sí. Y la cerveza fue lo que teníamos en común, sí. Que nos gustaba, que lo estudiábamos. Porque, trabajábamos de lo mismo, ¿no? Pero es muy complicado que una fábrica de otros cojan a las dos en el mismo puesto. Entonces dijimos, pues lo montamos nosotras y nos contratamos a nosotras. Sí. Ahora estamos pasando tiempos difíciles en la restauración sobre todo y bueno, con estos horarios abrimos solo viernes, sábado y domingo en la hora del vermut. Nosotros no hacíamos vermut este horario y hemos empezado ahora y la gente ha respondido bien. Son menos horas de las que trabajábamos antes, pero bueno, al menos los fines de semana se llena y podemos sobrevivir, aguantar y esperamos que hayan tiempos mejores y que todo vuelva a la normalidad. Nos costó mucho escoger el nombre porque Twins era tan normal, que somos Twins, que decíamos es como decir persona, pero al final es como las amigas nos conocían en el instituto también como Twins, en los deportes y en la uni, todo lo que hemos hecho éramos las Twins. ¿Quiénes somos así? Y dijimos, pues más fácil, lo entiende todo el mundo y nos representa, somos Twins. Sí, muy fácil de decir y se te queda grabado, Twins. Y es como Twins, cheers. Cheers. So a big thank you to Núria and Montse for sitting down and taking the time to let us get to know the twins behind Twins. Again, if you guys are in the city, you should definitely take the time to get over there. It's got an amazing terrace and some really quality beers. You can check out that video I made about the taste test to get an idea of what those beers are all like, but I guarantee that you'll like them. And if you are in Tarragona looking for some things to do, remember you can check out my video of the 5 things to do in Tarragona that'll get you better prepared for your next trip. Remember to subscribe to the channel so you can know when those next videos are coming out. Thanks for watching, and I'll see you next time.